En el kilómetro 87, comarca La Pita, municipio de Boaco, más de 60 pasajeros se encontraban nerviosos y asustados luego de que el bus en el que viajaban, que cubre la ruta Managua-Puerto Cabeza, estuviera a punto de quemarse. Este bus venía presentando desperfectos mecánicos desde que salió de la capital. El bus tomó fuego por la parte de abajo del motor. Nosotros empezamos a darle lo que era primeros auxilios a una persona de sexo femenino, ¿verdad? Lo que tenía, lo que era la presión muy baja, y la tuvimos que trasladar al hospital José Nebrowski. Bueno, el bus venía, pero parece que tiraba humo, y hasta última hora se dio cuenta, y bueno, la gente, como venía mayoría las mujeres, puso a gritarse y venía tirando un humo fuerte, ¿verdad? Y entonces, como vengo con un niño, le digo yo, ve que... Le digo yo, despertate, le digo, porque yo miro que la cosa se estaba poniendo feo, ¿verdad? Y la gente gritaba que se parara, y él no se paraba. Pero... Al lugar del incidente se hicieron presentes brigadistas de la Dirección General de Bomberos, quienes inmediatamente actuaron y trasladaron a tres personas quienes presentaban ataques de nervio y se desmayaron en el lugar. Agentes de tránsito detuvieron el bus ya que este, al momento que venía quemándose, hizo caso omiso al llamado que le hizo la Policía Nacional y quería continuar con su marcha. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.